Hola, ¿qué tal? En el comienzo del programa de hoy no puedo sustraerme a la necesidad de agradecer públicamente las llamadas telefónicas, las cartas, las salutaciones de telespectadores, de ustedes, de colegas, de amigos, de compañeros de trabajo, con motivo de haber cumplido Historias de la Argentina Secreta 400 semanas consecutivas de emisiones, 400 documentales puestos al servicio de nuestra identidad nacional, de nuestra realidad paisajística, geográfica, folclórica y humana. En el programa de hoy hemos ido al encuentro de una frontera. Y los límites, las fronteras, son, como dije antes, puntos de encuentro y también de desencuentros, donde se ponen a prueba los quereres, los pesares, las identidades, las búsquedas y también las soledades. Estuvimos en el norte de la República Argentina, en la localidad de Salvador Massa, o Pocitos, como se la quiera llamar, un lugar donde por un río y por un hito, bueno, nos separamos o nos reencontramos con nuestros hermanos bolivianos. Una historia donde, desde luego, a través de esta mirada de la televisión humana y honesta, no va a poder ser totalmente abarcadora, hay cosas que desde luego quedaron fuera de cámara. No es un punto de vista objetivo el de los documentales. La objetividad en los medios de comunicación es muy discutible. Proponemos entonces que este programa de hoy sirva precisamente para eso, para que discutamos, dialoguemos, conversemos, hablemos de nuestras fronteras, de las cosas que nos separan y de las cosas que nos encuentran. Costas del río Carapari, en las puertas de la ciudad de Salvador Massa, en la provincia de Salta. Bordes de nuestra patria. Límite norte de un país que es hermana con Bolivia. Un pueblo como tantos otros, donde la vida transcurre, se enhebra y ovilla en una urdimbre de sueños y frustraciones, esperanzas y fracasos. Vigilias donde el trabajo siempre triunfa sobre las holganzas. Aquí estamos para ser testigos, como siempre, de la intimidad de un vecindario que no oculta sus entretelas. Hombres, mujeres y niños del país de las fronteras, donde la identidad se pone en evidencia y todo lo bueno y todo lo malo de nosotros mismos se espeja también en todo lo bueno y todo lo malo de nuestros vecinos. Para entender la vida de este pueblo de 12.500 almas, nada mejor que mezclarse con su gente, escuchar el sonido de sus calles, semblantear los rostros de sus comerciantes, toparse en cada esquina con el palpitar del comercio fronterizo. Me siento cómodo y como en mi país. Nadie nunca me ha dicho usted no es de acá, ni usted es boliviano, ni nada. Tengo casa en Bolivia, en Santa Cruz, y tengo parte de mi familia. Voy una vez por año y sin embargo extraño enormemente esto. Y si pudiera, tuviera mayores posibilidades de invertir, lo haría acá porque me siento feliz. Y mis hijos aquí también son felices. Esa es una de las cosas que le puedo decir en verdad. Y también quiero decirle que el mundo se dé cuenta y que se sepa en la Argentina de que aquí comienza el país, que sepan las autoridades que aquí no termina, sino comienza. Y que queremos que todo turista que venga a la Argentina se fije que esto no es, así no es la Argentina, que adelanto hay algo mejor. Y que para mostrar un espejo real de la Argentina debían ocuparse más de nosotros en todo y no dejarnos en este abandono. Juan Haddad tiene 70 años. Nació en Bolivia y hace 36 que vive en Salvador Massa. Desde la atalaya de su farmacia, parece dominar el mundo, pequeño y de calles estrechas, de este, su pueblo amado. ¿Qué?
Hay otra forma de conocer esta frontera, de hurgar, ¿por qué no?, en almas, lágrimas, sonrisas, suspiros y cantares de este pueblo donde Argentina se enlaza con Yacuiba, en el sur de Bolivia. Desde el alma de Victorio Ruiz, músico popular. Quisiera que ponga un poco más de atención a este pueblo digno de ser atendido, que desaparezca el abandono ese que lo trata mal, pocito. Es un lugar que ha dado posibilidades a todo, ha dado vida a todo, y sin embargo cada vez está peor. No puede ser, incluso el ferrocarril también lo van a sacar, ¿qué le parece? Así está sabiendo yo. Así que ni ferrocarril lo vamos a tener, así que el pocito quedará muerto, no sé. Y acá es un pueblo que entra mucha plata. ¿Y por qué no la adelante? ¿Por qué? ¿Por qué se abandona? ¿Eh? Los laberintos de nuestra curiosidad nos llevaron hasta la Escuela América, en las afueras de Maza. Las orillas de la frontera, donde la Ruta 34 parece ceñir un universo de extramuros. Una escuela es un espejo de la sociedad. Un microcosmos donde también afloran, en toda su pequeñez, la grandeza y esplendores de los días. Aquí estudia Juan David, un niño de 13 años, al cual le dicen Jesús. Nuestro pequeño héroe tiene tres hermanos y un manojo de ambiciones. David, o Jesús si le gusta más, así habla de sus condiscípulos y de sí mismo. Hay algunos que veo que no van a la escuela, pero van a trabajar. Pero a mí lo más que me importa es la escuela. Pero si yo ya trabajo, ya va a tener que dejar la escuela. Uno quiere vender algo, quiere comprar y no sabe. Ni siquiera sacar la suma. Así que por ese asunto yo no puedo dejar la escuela. Y casi no se puede encontrar trabajo. Para encontrar trabajo uno tiene que irse para allá. Para la finca. El aula, caja de resonancia de la vida de chicos y grandes, será el escenario donde la maestra Isabel de Corti, una salteña con 24 años de maestra a cuestas, desgrane sus más profundos pensamientos. Desde que me recibí, decidí salir al campo a trabajar. Me parecía que eso es lo más correcto que puede hacer un maestro que se inicia. Bueno, después viene la experiencia. Como todo maestro que sale al campo, conoce otro mundo, otra gente, el mundo de los chicos que no es de la ciudad. Y uno se da cuenta que ahí es donde el maestro debe estar. Un collar de testimonios para introducirnos, desde la gente, a la geografía de la frontera norte de una Argentina que parece olvidar sus contornos. Donde los límites no pasan por esta geografía, sino por sus olvidos. No lejos de Salvador Maza, el cólera llegó a nuestro país. Cuando cundió la alarma, los vecinos de esta frontera extremaron las medidas sanitarias. Un vecino murió,
y 11 más fueron atendidos a tiempo. Pero si la muerte es espanto, el dolor une. Y los vecinos de este pueblo de frontera salieron fortalecidos por la solidaria lucha contra el cólera. Porque todos se vieron a sí mismos sin esconderse nada, ni la vergüenza de no tener con qué cubrir sus propias carencias. La lucha principal pasó por cuidar el agua potable, por vigilar tesoneramente que no cundiera el miedo ni se bajaran las defensas. Una batalla cotidiana que, como en las guerras, estrechó las filas y logró que hombro a hombro todos sostuvieran el don más preciado, la vida misma. Un heroísmo anónimo que en el caso del ingeniero químico Rafael Astorga, jefe de la planta de potabilización de agua, contabiliza orgullos y triunfos. Tenemos la gran responsabilidad, o siento la gran responsabilidad, en todo momento, prácticamente las 24 horas del día, estar bajo la constante vigilancia de que realmente el agua sea potable y que realmente la gente está consciente y sabe que en cualquier momento abre un grifo del agua y toma agua potable. Para nosotros es un orgullo tener esta misión, esta responsabilidad y de poder dar agua potable a la gente. La planta, moderna y eficiente, brinda seguridad. Desde aquí se riega la vida en el constante bombeo de máquinas y hombres que se agrandan desde su propia y callada pequeñez, donde el paisaje que los abraza embellece las jornadas de trabajo. Desde Bolivia, concretamente desde la ciudad de Yacuiba, Argentina se agranda o achica según el prisma con que se mire. Y así define su existencia Ricardo Serpa, un argentino que desde 1968 se hizo fronterizo. Desde allá, hacia acá. Serpa vende fiambres y pollos que importa desde Argentina y se jacta de haber cambiado el paladar de sus clientes. Que me siento acá en Bolivia, me siento acompañado, como me siento en mi país, pero acompañado por la gente que me rodea. Yo digo que la frontera, siempre dije que la frontera la ponen las oficinas de migración. Ellos son los que ponen las reglamentaciones, ellos son los que ponen todo el papeleo. Pero cuando ustedes pasan a Bolivia o pasan a la frontera, ya se olvida de todo eso. Va a decir que no figura en la persona que convive en la frontera, no figura la migración. O sea, la burocracia de las oficinas de migraciones, ¿no es cierto? Ya convivimos todos, acá en la frontera convivimos todos. Nos necesitamos ambos, ya sea por una emergencia médica, se va a la Argentina, ¿no es cierto? Ya sea porque necesitamos algo que necesitan los argentinos que vienen a comprar acá, ya sea mercadería, ya sea muchas veces que se cortaron la ruta, ¿no es cierto? Y tuvieron que venir a comprar la carne acá a Bolivia. Siempre se ha favorecido y entonces en eso se nota que no existen fronteras. Salvador Massa tiene una estación ferroviaria de gigantesco pasado y escuálido presente. En los extremos de sus andenes, los letreros rebautizaron al pueblo con el nombre de Positos. Desde el pasado, precisamente, surgen las vivencias de Doroteo Moreno, ex policía. Cuando vino el presidente Castillo, yo lo recibí ahí. Y yo decía, gente, la policía,
de querer que usted diera el tren presidencial, él pasó acá a entrevistarlo en la quebrada de Pocito Boliviano, al señor presidente de Bolivia, el señor Peñaranda. Yo quiero siempre y querido hacer algo por Pocito, por agradecerle el cubijo que me ha dado, a mí y a mis hijos que han sido nacidos y criados acá. Sí, señor, lo quiero, Pocito. Por eso que quiero cualquier cosa que le pueda hacer para agradecerle el cubijo que me ha dado a mí del tiempo que vivo yo acá. La frontera une y separa. Es punto de encuentros culturales y de permanentes intercambios. Pero también la frontera es un cernidor de identidades. Como en tantos otros lugares de nuestros contornos, la frontera es vereda, horizonte, teja y cimiento, cáscara y corazón, puerta y jardín, oído y voz de nuestra cultura. Un lugar donde la gente de Radio Guapel se esfuerza por proteger lo nuestro y amparar, bajo la sombra de su antena, un estilo, un idioma, una historia, un canto y una palabra. Desvelos de los que ahora nos habla Oscar Gutiérrez, director de esta emisora. Uno se siente más argentino que nunca, más argentino que nunca, por el hecho de que prácticamente fue el pionero en colocar, cuando llegué a este pueblo, una red de altavoces y después vino la radio. Se me ocurre que esto fue un sueño. He tenido comienzos, yo he sido locutor mi juventud allá en Jujuy, en San Pedro, después pasé a San Salvador de Jujuy. Y bueno, estuve un tiempo en la otra frontera y luego vine acá a hacer esto que ustedes están palpando, nuestra comunidad está palpando, el avance que está produciendo nuestra radio merced al esfuerzo de la gente que me acompaña. La frontera tiene mil colores, mil matices, un arco iris que arropa un microclima donde se entremezcla el pasado y el futuro. En un presente que a modo de ejercicio visual también incluye en la paleta al blanco y al negro y a toda la gama de grises imaginable. Sobrevuelo de la frontera entre Bolivia y Argentina en los arrabales de Pocitos. Desde el aire estallan los colores y brota el blanco, el gris y el negro para dar paso a otras realidades. Hay un viejo en la fragua. Es un avanzador de metales. Un chaqueño que se acerca a los 80 años en su pequeño mundo de carbón, hierro, yunques y martillo. Un hombre enredado en una poética de estrellitas que parecen acariciar sus manos, iluminar su rostro errado por el tiempo. El viejo se llama Casildo Cabello y, como debe ser, es sabio y memorioso. Obviamente mira más lo transcurrido que lo que viene. El camino recorrido, sin penas. Era una vida linda porque todo era barato, todo había en abundancia. Muchos sabían ir con... Yo ganaba 4 pesos. Con 4 pesos, con 1 peso llenaba el bolso y me quedaban 3 pesos en el día. ¿Qué me dice? Y con 3 pesos me quedaba para toda la semana con 4 pesos.
A veces trabajaba 4 horas, 6 horas, 10 horas, como podía, me tenían ocupado de herrero en el aserradero. Ahora tenemos un montón de plata que nos vale nada. Yo trabajar todavía para mi necesidad, trabajo bien. Ese es nieto, me estoy criando, el papá muerto. Desde Lo Blanco surge la aduana de Pocitos, donde la gente se enfrenta al riguroso escrutinio de sus conciencias y al prolífico intercambio entre los pueblos. Un lugar de paso y de trabajo donde el despachante Alejandro Ojeda se obstina en permanecer. A pesar de la poca edad que tengo, he visto cómo lentamente, pero se está progresando. Y quiero ver, yo tengo 3 hijos. Yo no quiero que mis 3 hijos se vayan de Pocitos. Yo tampoco me quiero ir de Pocitos. Porque amo esta tierra, nací en esta tierra y quiero dejar mis huesos en esta tierra. Entonces, vislumbro así un futuro para Pocitos mucho mejor del que estamos en este momento atravesando. Fundamentalmente, vuelvo a reiterar, sí, la parte económica, que es la parte fundamental de todo, de toda ciudad, de todo país, y con más razón todavía en la frontera, florezca la parte económica, va a florecer el pueblo. Todas las escuelas, todos los colegios de Pocitos siempre han recibido ayuda del comercio de Pocitos. El comercio de Pocitos ha sido puntual para un montón de cosas, en la parte cultural, social, en la parte educativa. Siempre el comercio de Pocitos ha apoyado. Entonces yo vislumbro para Pocitos una ciudad en serio. La contracara de estos propósitos son notas del mismo pentagrama de la vida, donde las notas más graves las entonan quienes se van. Como el joven Sergio Mentesana, quien va a emigrar hacia Córdoba para estudiar mecánica dental. Lo que pasa es que si vos vas, querés estudiar, si era alguien algún día, de acá tenés que salir. Lo que haría falta, ¿no?, sería un poco más que vengan profesionales. Si, como yo estoy por estudiar, sigo diciendo, mecánico dental, y yo pienso ejercer el oficio ese acá. Acá hay uno solo, un dentista hay uno solo. Y ya por otros medios, ¿qué hay? Una sola radio, televisión, bueno, recién están poniendo un poco de televisión. Entonces, para mí necesitaría posito un poco más de profesionales. No ser único, ¿no es cierto? Entonces, que haya un poco más de competencia para que esto sea grande, que no sea siempre lo mismo. Por ahí a alguno no le gusta, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Irse a Tartagal o irse a una ciudad. Pero no todo es pasado y presente. Golpes de yunque y estrellas de vida que se apagarán en otras latitudes. En Salvador Massa hay proyectos de vida, quimeras, himnos que aún faltan escribirse. ¿Será Pedro Guayar uno de sus poetas? Mi deseo es abrir un canal propio, un canal familiar, que se filme en todo lo que se refiere a nuestro departamento, especialmente el departamento San Martín, me refiero. Y luego a nuestro pueblo, y pienso que esto se puede hacer realidad porque es lo único que nos queda. En este momento estamos trabajando, estamos llenando todos los requisitos necesarios para tratar de conseguir la autorización para abrir este canal propio, acá en Salvador Massa, departamento San Martín. La frontera no es solamente un lugar de paso. Tampoco un territorio de noticias policiales, contrabando y especulaciones que se tiñen con los vaivenes de las economías regionales. La frontera es un lugar donde se vive, pisando 2 veredas, transitando 2 calles, compartiendo horizontes
en un constante ejercicio de acomodar retinas y agudizar los afanes de entender al otro. Quizás para entenderse a uno mismo y fortalecer el sentido de pertenecer a una tierra que en definitiva es de todos. Hay muchas clases de fronteras. Las que separan a los países. Las que unen y dividen. Las que marcan territorios de paz y de conflictos. Hay una frontera olvidada, silente, ajena. Una frontera llena de desgarrantes existencias. De la cual nadie habla. Ni los diplomáticos. Porque esta gente no se negocia. Ni los periodistas, porque estos habitantes no leen ni consumen publicidad. Una, donde están los despojos de quienes vieron transcurrir una historia ajena. Simples espectadores de su propia decadencia, los aborígenes chiriguanos de esta frontera norte son sobrevivientes de sí mismos. Para mí, los 500 años, yo saqué mi conclusión, ¿no? Por ejemplo, en la República Hermana de Bolivia, también hay cantidad de hermanos chiriguanos que... Y hace poco tuvieron un encuentro justamente cerca de Camiri, un encuentro que se hizo donde se ha masacrado completamente a nuestra raza, donde casi una comunidad entera lo han acribillado y se ha hecho el homenaje a eso ahora en enero, no recuerdo bien, pero en enero. Y yo saqué mi conclusión desde aquel masacre, de que hoy en el día, para mí los 500 o que van a festejar la demás gente, para mí eso es un duelo para mí. Porque yo no festejaría porque yo saco, mi conclusión de que para mí es una tristeza grande que siento, ¿no? Por mi raíz, por aquella gente que, por mis padres, qué sé yo, ¿no? Porque nosotros venimos de aquel tiempo. Entonces, para mí es triste, lamentable, y para mí sería un... hacer un duelo en ese día. Así habla el cacique Julio Polanco, vocero de una comunidad de las casi 40 familias de El Arenal, en las afueras de Positos, donde los rostros de su pueblo, los ojos de su pueblo, la piel de su pueblo chiriguano, también dan testimonio. Con estas imágenes, con estos silencios, nosotros siempre, todo de esta parte, siempre estamos escasos de agua y siempre hemos sido humillados y y marginado por lo mismo blanco, ¿ve? A veces siempre nos viene a utilizar, a veces en la campaña, ¿ve? Pero yo creo que por una parte de la campaña es bueno, ¿no? Pero siempre en cuando que un representante sepa responder y tenga interés hacia el aborigen, ¿ve? Para que puedan salir hacia el frente también. Así también habla Oscar Camaro,
Consultivo, lenguaraz, gestor, intermediario ante los poderes terrenales. Letrado y letrado de quienes no tienen voz entre los aborígenes del obraje. Donde el único reclamo no es la vida, sino la tierra. Porque allí yace su historia, su gloria, sus lágrimas. Allí se depositaron sus sueños. La tierra, cuna y tumba. Polvo que al soplarse con el alma de una raza, se erige en dedo acusador, en un idioma que pocos escuchan, que pocos entienden. Ore, no me necesito, tu papi, ore para vete, va. Nosotros necesitamos el título de la tierra, porque nosotros somos pobres. Hay ahora muy cara y de todo, cuerpo y que hay terreno, hoy puro, oregui, ore para ver, ¿qué tu marota? De repente viene la gente criolla, dice, se quiere meter y nos quiere quitar la tierra, y ¿dónde vamos a ir nosotros? Dice. Hay ahora batieron uno en papel, uregua. Nosotros no tenemos el título de esta tierra. Dice. No más necesita tierra de agua, papel. Necesitamos el título de esta tierra. Así habló Filomena Aricu, medio siglo de edad, surcada de pesares, fronteriza de la frontera, de una frontera interior que surca toda la América y que también aquí, en el límite entre Bolivia y Argentina, se expresa en sus últimos estertores. Hoy hicimos un viaje hacia la frontera norte, a más de 1.700 kilómetros de la indiferencia plazamayista, a millones de kilómetros de nuestra propia ceguera. Una frontera, el intercambio entre dos pueblos hermanos, que no nos separa en identidades opuestas, donde se complementa la vida y donde todos luchan por crecer y ser felices, aunque algunos clamen y para otros tañan las campanas. Hay, más allá de este paisaje en la quebrada de Pocitos, otras fronteras, las que dividen los corazones y separan a los hombres justos de quienes hicieron de lo injusto su paga más apetecida. Y así ha transcurrido la historia de hoy. Hicimos casi 2.000 kilómetros para ir al encuentro de una frontera, pero también nosotros le queremos proponer a ustedes que no recorran tantas distancias, que encuentren otras fronteras. Las que los separa del vecino, esas fronteras interiores que a veces nos hace caer en arrogancias, autoritarismos, esa suerte de sapiencia, de ejercicio del sabelotodo que muchas veces nos separan de los otros. Las fronteras que nos acercan a la humildad, a la solidaridad, al amor al prójimo, que son mensajes casi semanales, que los testimonios de historias de la Argentina secreta, nuestros textos, nuestra música y nuestros paisajes tratan de incorporar a la vida cotidiana. En el cierre de este programa le quiero hablar de otros viajes. La semana que viene vamos a emprender la producción de un programa sobre el río de los pájaros pintados, el río Uruguay. Iremos, acompañados por la prefectura, a recorrer esos ríos, esos muelles, esa gente. Tenemos ya en producción, a punto de emitir en pocas semanas más, un programa sobre una escuela de no videntes, de ciegos, chicos de escuelas primarias que hacen el esfuerzo de ver más allá de sus cegueras, de encontrarse con el otro a través del testimonio de la palabra, del ejercicio, del tocarse, del quererse, de querer crecer a pesar de no poder ver la luz del sol. Tenemos también en preparación un programa sobre una comunidad terapéutica que en el Gran Buenos Aires está atendiendo a
combatir con muy pocos medios, pero con altísima eficiencia, el flagelo de la drogadicción. Estos programas que van a contribuir a unir a nuestra familia, a unir a nuestra gente, a unir a nuestra audiencia, intentamos que constituyan un ejercicio solidario de acercarse al prójimo. Y ni que hablar de una propuesta que nos hizo llegar UNICEF hace poco tiempo atrás, para convertir un programa que hemos llamado La Geografía del Cólera en un instrumento de aprendizaje para los quienes tienen a su cargo la atención primaria de la salud en Salta, Jujuy, Formosa y en el sur de Bolivia. Acompañaremos a la gente de UNICEF y también a los trabajadores de la salud de esas provincias en un programa que seguramente titularemos Pedagogía del Cólera. Buenas noticias para próximas semanas, que también van a preanunciar de alguna manera algunos cambios estructurales que vamos a intentar ir colocando en este formato de Historias de la Argentina Secreta. Queremos que en los próximos meses nuestro ciclo tenga varias historias semanales, un poco para ir ayordándonos, porque bueno, estos 400 programas anteriores de alguna manera nos están motivando a eso. Y ni que hablar de un trabajo conjunto que vamos a hacer con Antonio Tarragó Ros, el autor de Historias de la Argentina Secreta en su versión musical, la cortina de este programa, que es realmente espectacular. Se está preparando una versión digitalizada y sinfónica de Historias de la Argentina Secreta, la bellísima canción que Antonio Tarragó Ros compuso especialmente para este ciclo. Todo eso en el preanuncio de las nuevas Historias de la Argentina Secreta que en próximos meses vamos a poner en pantalla. Les agradezco que nos hayan acompañado. Como siempre, seguimos contestando la correspondencia, entregando una bandera de flameo por día y dos banderas de ceremonia por mes, gracias a la colaboración de nuestro amigo Adolfo Colavini. Y bueno, y también seguiremos copiando videos para las escuelas y haciendo todo lo que estamos haciendo para que Historias de la Argentina Secreta contribuya a que exista un país con menos secretos. Hasta la semana que viene y muchísimas gracias.